Bermúdez Bermúdez del del coño, coño, Bermúdez del coño. Hola, soy Ascensión, soy una fisioloca del coño que está en Cartagena, en Ascensión Matrofisio. Hola, yo soy María, otra fisióloga del coño en Málaga, en Fisionor. Hola, yo soy Ainara, otra fisióloga del coño y estoy en Boadilla del Monte, en Madrid, en Ainara Life. Hola, yo soy Sandra, otra fisióloga del coño, estoy en Madrid, en Fisioespecialistas. Yo soy Marisa Parra, una fisióloga del coño en Clínica Vitalud de Miajada, Cáceres. Yo soy Lucrecia Rubio, soy otra fisióloga del coño y estoy en Jerez de la Frontera, en el Centro Integral de Suelo Pélvico y Fisioterapia, Lucrecia Rubio. Y falta... Y falta Lourdes, que se encuentra en Málaga, en Más que Fisios, en San Pedro de Alcántara. Y Ruth, que está en Alcoy, en la, su clínica, la Fisio de las Mujeres. Y ahora vamos a hacer un resumen del año 2021, de los Bermúdez, de nuestras reflexiones, de nuestros proyectos, en plan navideño. ¡Clin, clin, 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 clin! ¡Jingle bell, jingle bell! Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de los Bermúdez que hemos hecho, de los que nos gustaría hacer, de, yo qué sé, de lo que queráis. De las reflexiones anuales de la vida. Manifestarse, chicas. Vamos a empezar brindando por el año nuevo. Brindemos. Para que se acabe este que yo no hace falta. El vermú, tío. Yo no tengo nada. Puedo poner una bolita. ¡Hala! No, porque dejemos este año atrás y empiece uno en condiciones. Con ay, energía nueva. Renovando energía. Apoyando siempre. Siendo críticas también con el vermú, no ha sido un gran año del vermú por nuestra propia culpa, ¿no? Quiero decir, que igual que el primer año del vermú fue un gran vermú con un montón de invitados, con nosotras que nos veíamos mucho, este año ha sido un año intenso y nos ha costado hacer vermús como antiguamente, ¿no? Entonces, a ver si nos ponemos como objetivo, por lo menos volver a los vermús con acompañantes, que molaban mucho cuando vienen los invitados especiales. Y pensar a ver qué personas os apetecen que estén en nuestros vermús. Y luego nosotras intentar hacer, pues vernos más, ¿no?, en los vermús y bueno, pues y fuera de ellos. Bueno, este año hemos tenido encuentros físicos. Que eso este año, en eso hemos tenido un buen año. ¿Dos? Sí, nos vimos en una formación y nos vimos en la casa de Ainara todas, o sea que creo que fue en ese sentido, creo que las bermuteras hemos cumplido muy bien lo que es la fiesta y bueno, otra cosa es el nosotros todo lo que quedar bien, lo llevamos bien, total, sobre todo físicamente. Pero eso, a lo mejor se nos ha ido un poquito la cabeza, ¿eh? No hemos dado mucho vermú cariñoso entre nosotras. Pero nos debemos a nuestras followers, queridas. Followers. Y las followers hay que darles cariño. Claro. Y bueno, material. El año pasado fue un año un poquito más fácil porque, bueno, estuvimos en casa y demás, pues no nos quedaba otra. Pero es que ahora hay que salir adelante y con mucho trabajo por medio y poco tiempo libre. La verdad. Bueno, el tiempo libre que hay, María, hay que sacarse la cervecita a la calle. Bueno, a María no hace falta que se lo diga. No, mami, no te eso te digo. Ya sabe, ya he dicho, coño, no teníamos tiempo libre. Ahora que lo tengo, nos ha costado ponernos de acuerdo porque tenemos muchas cosas por delante. Muchas cosas. Y porque somos muchas, tenemos muchas responsabilidades. Yo creo que el año que viene podríamos intentar dividir los vermús, ¿no?, como en ciertas temáticas para ir como organizadas, ¿no?, en las temáticas. A mí me encantaría que pudiéramos hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? O sea, en otros aspectos de la vida también, ¿no?, desde este lugar que tenemos nosotras, y poder hablar también pues desde la violencia obstétrica, ¿no?, y hacer un buen directo con alguien invitado, además de que esté aquí Ascensión, ¿no?, que para ella también es un tema muy importante. Pues poder hablar de eso porque es algo que nos afecta directamente a las mujeres. También para mí ha sido un año, que creo que todas, con esto de las drogas que echan a las mujeres, ¿no?, las chicas en las discotecas, ¿no?, todo este tipo de bueno, pues de salvajismo, ¿no?, que no sé cómo denominarlo hacia la mujer.
Al final hablan de casi en la Comunidad de Madrid, que era donde estaba un poco registrado, hablaban de un aumento de un 38% de este tipo de abusos y violaciones bajo efectos de las drogas. Entonces, yo que sé que eso al final también pertenece un poco a nuestro ámbito como, ¿no? Como desde esa educación, ¿no? O desde ese lugar. Y quizá también pues, podemos intentar hablar con Cindy, ¿no? Con gente que está muy metida en este tema, a ver si le apetece. Sí, con Cindy, sí. Igual no, pero bueno, que podamos buscar como temas también, además de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la educación, tal. Y luego, yo creo que podríamos intentar, chicas, hacer algún proyecto. O sea, hacer estos vermus con algún tipo de proyecto educativo, es decir, hablar de un proyecto sobre la menstruación, sobre la sexualidad, sobre, ¿no? Sobre el suelo pélvico, sobre la menopausia, sino que no solamente lo que charlemos, sino que podamos a lo mejor ser un poco más desde la información, ¿no? Desde poner a lo mejor alguna diapositiva, o sea, como explicar algo, aunque todo sea un coloquio, ¿no? Desde la divulgación. Más, ¿no? Divulgativo. Sí. Que se me está ocurriendo así mientras que hablo, ¿eh? Porque me podéis decir que me vaya a mierda, que esto es un rato para hablar de vermú y ya está, ¿eh? Es verdad. A mí me parece también interesante porque yo sigo mucho a María Martín, que es de Género en Acción. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Y María Martín yo creo que nos puede dar una visión muy bonita de cómo a lo largo de la historia pues, nos han invisibilizado. Y incluso nosotras mismas nos invisibilizamos a nosotras mismas sin ser conscientes de ello, ¿no? Y creo que también es importante eso, cómo hablamos y cómo le hablamos a las personas. Sabes que justamente ayer en un grupo puso uno, ay, paso del lenguaje inclusivo, ha sido maravilloso. Y yo... me dan ganas de asesinar, porque es como, ¿sabes? No hay consciencia real de que necesitamos un lenguaje inclusivo y que es importante, que a raíz de ahí también se generan y se pueden construir lazos mucho más potentes de los que tenemos ahora. Y sobre todo y también tenemos que atraer el humor. Es decir, no olvidemos que nuestra esencia es... Pero siempre. Nosotras, es raro que no estemos en un vermut y es raro que nosotros no hablemos con humor. Pero porque yo creo que es nuestra esencia, ¿no? Claro, porque el humor es una herramienta muy poderosa para divulgar. Sí, así sí, sí. Yo no digo que no perdamos la esencia. Digo a la hora de proponer temas, ¿no? Pues que podemos salirnos un poco de la incontinencia, de no sé qué, ¿sabes? Que tal, que también, ¿no? Que nos interesa mucho a las mujeres, pero que podemos salir un poco esa mira, ¿no? Y, por supuesto, pues eso, con nuestro punto de humor, ¿no? Y sabiendo, ¿no? Yo creo que... Sí, me parece también interesante eso. Y también eso, también que no solemos traer a invitadas ni a invitados serios, ni serias. Nosotras, nuestras invitadas... Son de derecha... Pero luego claudican a nuestro dibujo. A nuestros encantos. Porque acordado de David, que ha sido nuestro primer hombre. Ay, que eso, cada vez que lo digo me da gusto. Nuestro primer hombre aquí en el vermú. Y que es un amor y que es una fuente de sabiduría inagotable. Y también entró al trapo con el humor y con la diversión, ¿no? Que estuvo hablando, siempre... vamos a recordarlo ya, ¿no? Que a David Sánchez Rienda, que es un fisio, que nos estuvo hablando de todo el periné masculino, que los hombres tienen periné. Parece que no, pero ahí dentro, aparte de pene y huevillos, hay músculos y cosas. Y fue muy divertido. A ver si nos traemos algún otro hombre. Pero claro, que tiene que ser un hombre que nos dé la talla, que no nos vale cualquiera, ¿eh? Bueno, yo he buscado aquí otro hombre también, pero volvería a invitar a David. O sea, totalmente. Creo que en este 2022 tiene que volver David, aunque busquemos a otro hombre que también nos dé ahí vidilla, ¿no? Pues sí. A mí me gustaría invitar, que ya lo comenté, pero que vamos a hacerlo en público, a Maru Candel, que es una monologuista que además con todos estos temas, porque la tenemos ya un poco pervertida por parte que es amiga íntima de Begoña Caldera, de nuestra Bego, y todo el tema este de los juguetes sexuales, del periné, de la nutrición, está hablando mucho últimamente de todo eso,
y creo que nos puede aportar también, que a lo mejor le apetece. Enar Álvarez, que la tenemos ahí echándole la caña. Enar, si ves esto, por favor, vente a ver. ¡Manifiéstate! Haznos caso. Ahora creo que este sí que ese ha sido uno de los años que, en el que Enar, o sea, ha saltado con muchas cosas a la vez y que creo que su final de año también va a ser un poco, a ver si... Que sabemos bajo. Que no tenemos un ondas como las de Estirando el Chicle, pero que todo llegará, ¿eh? Todo llegará. Oye, la de Estirando el Chicle empezaron como nosotras, ¿eh? Ahí están. Pues si han llegado ellas, nosotras también. Ahora es cuando la Pelae tiene que hacer este corto para hacer un pequeño fragmento y empezar a lanzárselo a Instagram a Enar, para que le vaya llegando los fragmentos. Claro, llevan más tiempo. Todas así con el corazón. Con la forma de la vulva. Si es que de vulva a corazón realmente hay un pequeño movimiento. De vulva a corazón, además está en el clítoris, fíjate, le hace esto y está en el clítoris. Bueno, y además... Si haces eso al clítoris ya. Un buen estimulativo. Total. Oye, que a las de Estirando el Chicle, que si queréis venirse... Bueno, encantadas. A Mercedes y Grelos y Living Postureo, por favor. Por favor, que si queréis venir nosotras os abrimos la puerta, que vais a aprender mucho con nosotras, ¿eh? Y os mandamos el vermú. Os mandamos un vermú a casa para que lo estéis tomando con nosotras. No os preocupéis por eso. Servicio a domicilio. Claro. Y hay más gente que cuando, si supiera quiénes somos, vendría. Lo que pasa es que no nos han visto todavía, pero... Estamos poco explotadas. Lo podemos hacer... ¿Cómo es mi frase? ¿Has me olvidado? Somos capaces de hacer esto y mucho menos. Somos capaces de hacer esto y mucho menos, así que cuidado con nosotras. Sí. Ha sido un buen año del vermú, ha sido corto, pero las veces que nos hemos reunido le hemos pasado intenso. Bien. No, y ha sido divertido. Nos ha costado estar todas juntas en los vermús, pero ha estado bien. Y luego que las followers nos digan cosas. ¿Qué? ¿Qué quiere? Claro, temas de los que quisieran que pudiésemos abordar y hablar. Que nosotras nos debemos a las followers. Lo que digan las followers hacemos. No nos pidáis mucho hacer Pino Puente y esas cosas. Porque ya tenéis una idea. ¿Cuántos vermú llevas, Asten? Llevo solo uno y medio. Mentira. Es que dieta. Estoy muy depresa. Tengo un año de mierda y tengo que acabarlo. Entonces voy a acabarlo con el vermú, que yo creo que es una de las mejores formas de acabar el año. Te quedan pocos días. Ha sido un año duro. Bueno, sí. Vale. Lucre, estás silenciada. Me encanta porque tú flipas que estás hablando un montón. Ella no para. Es la primera vez en su vida que está callada. O ella cree que está hablando. Es una buena técnica silenciar a Lucre y que ella crea que está hablando. ¿Sabes? Nadie le escucha. Ya voy sola hablando en el coche. Menos mal que ahora con estas cosas modernas y tecnológicas la gente se cree que estoy hablando por teléfono, claro. Pero no, voy hablando sola. A veces me pasa, cuando no llevo mascarilla por la calle voy hablando sola y me doy cuenta, y voy con mis perros y entonces estoy teniendo una conversación sola conmigo misma y pasa alguien y hago, ¿verdad, Lolo? ¿Verdad? ¿Dónde ya la que pienso aquí? Que estoy colgada porque hablo con mi perro, digo, bueno, total, ahí se va a quedar. Que yo sí que he tenido, a ver, no ha sido un buen año para nadie, pero que yo no lo valoro como tan chungo para mí. Ha habido cosas muy jodidas, pero yo soy como las que paren, que no me acuerdo del parto, yo me acuerdo de las cosas bonitas. Entonces yo me acuerdo siempre de los momentos que he vivido felices y oye, han sido unos cuantos, ¿eh? No han sido pocos. Entonces, y muchos de ellos han sido compartidos con vosotras, o sea... Bueno, la boda ha sido si algo ha tenido bueno, buenísimo, lo mejor, ha sido nuestra boda. Eso fue una prueba de fuego, de amistad verdadera, ese fin de semana. Buenísimo ese fin de semana. Si te perdemos... De hospital, de fiesta, casi me perdéis.
Es verdad que eres como las parturientas, que solo te acuerdas de la boda y no te acuerdas que estuviste ingresada en el hospital, ¿sabes? Para 48 horas. Oye, casa de Inara, 12 en un hospital. Y mis zarigüeyas allí en la ventana esperando. Mis zarigüeyas. Incorporándonos. Bueno, a lo mejor podíamos contarle un poco la boda, porque nadie la ha visto. Es verdad. Y la quizá fue, pues, bueno, sería un buen broche del año, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos casamos? Es verdad. ¿Qué cositas hicimos? Bueno, lo primero, el lugar era... maravilloso. El lugar es precioso. El lugar es espectacular. ¿Dónde nos casamos, Ainara? ¿Dónde nos casamos? En Gurbialde, Mutricu. Y eso está en el mapa de España, arriba del todo, que ya si sigue se acaba, porque ya está el agua. Ahí, ahí. Allí, que no hay ni gente. No, gente hay, gente hay. Bueno, es verdad, está tu familia. Y los vecinos. Pero, los vecinos, ¡ay! ¡Ay, el vecino! ¡El vecino! ¡Ay, el vecino! ¡Ale! ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino! Haciendo amago de sus cualidades físicas. Ese vecino, si lo tuviera. Ese era el CrossFit en Euskadi. Entonces, ¿qué hacía? A mí no me importa que hagan CrossFit así conmigo. ¿Y qué tiempo en agosto? Oye, en agosto nos casamos en Mutricu. Qué bonito. Y además, todo hay que decirlo. ¿Cómo se nota que ninguna somos ninguna del norte? Porque todas íbamos, menos la Marisa, que iba totalmente preparada porque se iba a quedar allí. Todas las demás parecía que íbamos a ir a la playa de Fuentebrada. ¡Qué frío pasamos, tía! El primer día sin calcetines, con camisetas de tirantes, las que venimos del sur, sobre todo, que veníamos de 38 grados a la sombra. Pero es que además estás haciendo la maleta a 38 y 40 grados y dices, ¿cómo me voy a llevar un forro polar? ¿Cómo? ¿Cómo? Y piensas, tu cerebro piensa, eres gilipollas. O sea, eres gilipollas. ¿No ves la sudada que te estás metiendo aquí? ¿Cómo va a cambiar tanto el tiempo? Por favor. Frío. Y casi se recogieron los pezones. Todas dejándonos camisetas, sudaderas unas a las otras. ¿Ves? Ahí está la solidaridad humana. Total. Y nos bebimos hasta el agua de los charcos, las cosas como son. Es que llueve mucho, es por eso. Y, claro, y para pasar mejor el frío. Claro. El chacolí, oye, esa cosa, ese veneno del demonio, que tú te lo bebes y no se nota nada. Eso es un veneno. Hasta que te tumbas en el sofá ese de ahí, te tiras 3 horas en coma y luego... La siesta que se pegó la ascensión, tía, no me acordaba. Fue de comer que se tiró una siesta de 3 horas ahí muerta de la cogorza que llevaba. Porque ella era una señora, Dijo, adiós, vengo luego, voy a ponerme en off un rato. Que después de ese atún que nos prepara tu padre, hombre. Y el marmitaco. Porque todavía lo recuerdo, ese marmitaco. Eso era para llorarle, El marmitaco y la brasa, tía. Pero a mí lo que me encantaba más era cómo te lo explicaba cada uno, qué es lo que hacía con el pescado, cómo la madre... La cabeza, Lucre. Vamos. Y la cojo cabeza. La cola por un lado, cojo la cabeza y ¡crac! Y yo allí diciendo, madre de Dios, que no, ¿cómo me puede gustar y asustar a la vez? Me puede gustar y asustar a la vez. Y yo tengo que decir que mi Aita siempre dice que él va a seguir comprándole para que descuartice bonitos, porque el día que no tenga para descuartizar bonitos, él no sabe lo que puede llegar a hacer esa mujer con lo que disfruta descuartizando, ¿sabes? Así que toma bonito. No. Es que yo la vi y yo te lo juro que lo pensé. Digo, menos mal que tiene el bonito, porque me pilla a mí enfadada y a ver dónde desfoga esta mujer esta cosa. Hay que darle cuentas. La verdad es que fue magnífico. ¿Cómo la Aitá, vamos, hablaba, cómo hacía el atún, las partes del atún, cuánto tiempo lo dejaban? Estuvo horas a la brasa.
Espera, o sea, ¿y los idiomas que habla? Que ahí empieza a llegar un alemán para las casas, que llega una familia francesa, y ahí, hablando todos los idiomas, digo, mírala. Capaña. Y nosotras ahí, como con cara de gilipollas, de hello, goodbye. Clítoris. 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 Ya está. Forever. Clítoris forever. Sí, 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 sí. Total, pero que estuvimos ahí en Putrico, nos acompañaron muy bien, pero nuestro bodorrio fue espectacular. Nos casamos, cada una consigo misma, y nos casamos entre todas. Y fue la cosa más bonita que viví. Estuvo muy bonito, sí. Qué bonito, cómo se montó la mesa en un plis plas. Eso es lo que más me gusta de nosotras. Nosotras, y yo creo que el entorno que nos rodea es muy parecido como nosotras, de pim, pam, pum, venga, aquí no pasa nada, nos adaptamos, montamos, pim, pam. ¿Sabes? No somos personas que tienen un problema para cada solución, sino que tenemos una solución para cada problema. Entonces, cuando aparecía un problema, ¿a qué pasa esto? Pum, 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 se reorganizaba, se adaptaba, era como todo muy natural, muy fluido, y eso es súper importante. Porque nadie se bloqueaba en plan de madre mía lo que ha pasado. Mi Nara, no tengo vulva. Yo te doy la mía. ¿Qué pasa? La tengo, ¿no? Que la tengo. Hay que corregir, decir, no tengo vulva porque una calcada, pero llevarla llevo conmigo, ¿vale? ¿Te llegó ahí, Nara? No, nunca me llegó. Tengo la de Lucre. No. Qué fuerte. A ver, que no es la mía, es la suya. Pero que yo tengo una vulva suya. Tengo una. Claro, tengo una de Ruth, que es la que a mí me llegó, o sea, como si fuese la mía, que yo la quiero muchísimo, pero no es mi vulva, o sea, era la de Ruth. Y Lucre sacó de su pack la mía y me la dio. Entonces tengo la de Ruth. Vamos a aclarar a los followers que es que nos hicimos los moldes de las vulvas cuando nos encontramos la primera vez en Planet, y fue nuestro regalo de boda en la boda en Mutrico en agosto. Entonces, estamos hablando de intercambiarnos las vulvas de silicona que nos hicimos, porque esto, así fuera de contexto, yo te doy mi vulva, quédate la mía, yo tengo la de tu, parece un poco matanza de Texas, ¿eh? Tenemos vulvas de quita y pon. Claro. No sabemos qué hacer por compartir el placer, ¿sabes? No sabemos, ya no sabemos. Que además, tú imagínate si fuera de verdad, o sea, tú tienes la vulva de Ruth, la otra tiene la de Lucre, y cuando Lucre usa yo le doy la mía. Paciente, o sea, Lucre echa el polvo en Jerez y tú lo notas en Madrid, y la otra es el polvido, ¿no? Eso es como la serie de Sensei. Eso es así, ¿no? Mira, Ainara y yo podemos decir que nos hemos intercambiado las vulvas físicamente y todo. Físicamente, pues, bueno. Hemos tenido unas sensaciones tremendamente parecidas. Hemos vivido momentos de conexión espiritual. Astral, no. Astral, astral. Si tú no vieras, no, que nos reímos el otro día con el Xaver. El Xaver estaba el pobre, bueno, súper adaptado, porque es un amor de persona, os lo digo. Súper adaptado. Imagínate a dos locas, como somos la Inara y yo, hablando de posiciones follando, de si te estiras el tríceps así, se activa el transverso y yo creo que me mola más, y el otro así. El otro día, yo normalmente la gente habla sobre el menú, ¿sabes? De decir, ¿cómo lo has preparado? Le echas un poco de cebolla, luego ponemos que eso es una conversación en una mesa de comer, ¿sabes? Normalmente. Y nosotros hablando de postura para follar. Desde GDS, ¿qué cadena estamos activando? Si nos ponemos así, si nos ponemos asado. Da guapa, da para un curso, eso da para un curso, ¿eh? Eso da para un curso. Eso es una cosa que me encantaría que me dijeran. En posturas sexuales, ¿activamos? Es que no hay que pensar, Lucre. Dice loca. Ahí llevar. Que me lo enseñen en la teoría, yo ya en la práctica lo integraré sin pensarlo. Eso. No, pero si Ainara y yo estábamos hablando de cosas teóricas que ni ella ni yo pensamos en ese momento in situ.
In situ, ¿qué carajo? No era trasladarlo, sino que llega, o sea, que las dos lo habíamos vivido, pero no era trasladarlo en plan, habría que hacer esto para activar esta cadena y no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero bueno, que os habéis planteado un día en vuestra casa aburrido, os habéis puesto a pensar, ah, vale, pues cuando en esta postura, eso os ha pasado. O sea, eso tenéis que hacerlo mirar. A ver, la siguiente bermutera, una psicóloga que haga un poco de terapia, porque esta gente, en vez de pensar el polvazo que se han echado, el placer que tal, piensa, claro, en la postura esa con anteversión de pelvis, donde me penetraba no sé qué, escucharme, o sea, ya estoy. Ya, yo lo pienso. Mi psicóloga me ha dado por perdida ya. Defecto profesional, chica. Joder, defecto profesional. Ya. O sea, es que además pero es que no sale solo, o sea, estamos hablando las dos tranquilamente de posturas y tal, de los nuestros órganos maravillosos que tenemos, y de repente estamos hablando de, tía, y hay un momento en que yo estoy follando y necesito anclar mi mano en la pared y ella, es que necesito activar el tríceps, y así, ¿eh? Es cierto, es que necesito activar el tríceps porque hay en un momento una activación del tríceps y hay una activación del transverso y yo noto cómo aumenta mi sensación orgásmica y ella, las dos chocando las manos con mi... Pues tía, a mí nada más que se me ha roto el dedo gordo el pie. Es que es así, tía, que tiene que ser así. Pero yo cuando follo no estoy pensando en eso, la verdad. Eso lo hago con mis amigas las friki. Que me acompaña en toda anatomía y biomecánica de las posturas de la, en el sexo, ¿no? Tío, pues, la, pues, la, eso, que yo, pues es una ponencia a la que me apuntaba. Ahí estamos, ¿eh? Yo vi ese curso, tío, yo lo haría. Luego ya lo integran más tarde o más temprano, pero yo lo haría. Porque me daría una visión un poco también de mis cadenas musculares, coño, de... cómo funcionaría mejor, ¿no? Pareja, apuntamos. Venga. No me apunto. Tenemos que analizar. No, deberíamos quedar un fin de semana para organizar esto y pensarlo y meditarlo y estudiarlo. No, tenemos que quedar un fin de semana porque tenemos que practicar el taller de juguetes sexuales. Material, o sea, hay que grabarse, sí. Tenéis que grabarlo, sí. Y luego hacemos un pase y vamos analizando. En esta postura se está activando esto, en esta postura se está activando lo otro. Amiga, que yo doy espectáculo, que yo tengo grabaciones mías follando. No, es espectáculo, escúchame, y sin follar das espectáculo también. Y sin follar también lo doy. Ahora mismo, te soltamos en el escenario y espectáculo das. Yo en eso no pongo ninguna duda. Mira, en la semana esta yo súper contenta porque he terminado todos los proyectos. Mira, una relajación de mi vida. Digo, que de puta madre, que ya tengo todo preparado para el año que viene. Me dice mi amiga es que es mi profesora de baile. Vamos a hacer una puesta en escena de todos los grupos de baile el sábado por la mañana. Vamos a estar en la Plaza del Arenal. Y yo, ah, guay. Y tú vas a presentar. Y yo, ¿qué? Tú vas a presentar. Y yo, que yo no he presentado. O sea, yo solo he hecho una vez de presentadora en sus eventos, pero era cerrado, era un sitio cerrado, con los papás y las mamás de los niños que están entregados a nosotras. Digo, pero en la Plaza de Granada, que me ve cualquier persona, amiga. Bueno, ansiedad tenía. La noche anterior estaba conmigo y me dice, ya no hay retorno, Lucre. Ya no puedes decir que no. Y me manda 5 folios. Digo, yo esto no me lo voy a aprender. Yo esto no me lo aprendo. Me lo voy a inventar. Y presenté de la forma más espontánea que soy capaz, más natural que soy capaz, porque es que realmente yo intento no fijarme y me salió bien. Hombre, claro, no, porque no. Yo no lo dudábamos. Yo doy espectáculo y termino el espectáculo y veo a mi primo, a mi suegra, a mi cuñado. Gracias. Y estamos escuchando. Esa es la voz de la Lucre, ¿no? Esa es la voz de la Lucre. Y yo, qué vergüenza, en ningún momento pensé que me iba a ver alguien de mi familia. ¿Sabes? ¿Y por qué no nos ha llegado ningún vídeo de esos? ¿Alguien te habrá grabado? Sí, están grabados y los tengo además porque se grabó con mi móvil para pasárselo a las niñas. Os voy a pasar alguno, pero veréis que yo estoy discretita, ¿eh? Porque además le dije, me voy a dejarme la mascarilla, no me voy a quitar la mascarilla para que me vean la cara. Me la dejé y hablé. Pero como soy yo, natural, pues, Tania, pues yo digo mis cosas... Salen mis amigas y yo, ay, os quiero, amiga. Esas cosas, ¿no? Pero es cierto que yo, haga lo que haga, pues doy espectáculo.
Ayer en la comida, igual. ¿Quién dio la charla? Que la tienen que dar los jefes. Yo, la di yo. No nos extraña. No nos extraña nada. Nada. ¿Por qué me ha hecho el ceño así? ¿Por qué? Que tiene que haber en esta vida. De toda esta vida. De todo. Pero luego también aprendo a hacer escucha activa, ¿eh? Sobre todo, mira, cuando te silencio, ¿no ves que escucha activa? Y me creo que yo estoy hablando. Que me están escuchando. Como el TikTok que dice, hola, es la primera vez que hablo. Y dice, bueno, en vídeo, yo antes ya hablaba. Muy guau, yo soy aquí, guau. Bueno, chicas, ¿hacemos un resumen de nuestro año? Venga. Venga. Empieza, por hablar. Venga, pues yo como la lucro un poco, tampoco he tenido un año malo. Si lo divido en a nivel profesional, ¿sabes? Ha sido un buen año. Si me lo llevo a la parte emocional y familiar, no ha sido un buen año. Y, pero bueno, como siempre hay que pensar en positivo, ¿no? Pues como dice la Lucre, pues con muchas ganas del siguiente año. El siguiente año tengo muchos proyectos, tengo un proyecto muy bonito con Ascensión y con todas las remuteras que van a estar en Cuerpos Femeninos. Tengo un proyecto muy bonito con la Lucre para una de sus formaciones también y algunas formaciones que ya estoy terminando de diástasis, ¿no? Que os voy a enseñar, que ya tengo casi acabada. Y seguir con el vermú y conseguir vernos pues mínimo otras dos veces más este año, ¿no? Así que yo súper agradecida por este grupo que tenemos y la amistad que tenemos, así que yo feliz con el 2021 encomillado. Bueno, pues yo mi año ha sido... Jodido, tía, dilo. Ay, mi año ha sido, pero ha sido bueno, tía, estás en la época rosa. Ha sido bueno. Tío, bueno. ¿Sabe? Es que ha sido eso, o sea, ha sido muy jodido en algunas cosas, pero porque ha habido cierres de capítulos que tenía que cerrar, entonces jode porque son procesos dolorosos, pero bien porque se han cerrado. Muy bien, ha sido un buen año. Pero claro, me ha costado ponerme enferma. Me ha costado un ingreso en el hospital, que yo no había estado ingresada en un hospital desde mi cesárea hace 18 años, casi 19, y no lo he llevado muy bien, la verdad, las cosas como son. Pero eso, tengo muchos proyectos nuevos, tengo una clínica nueva, muy cookie, muy mona, el proyecto de cuerpos femeninos con Sandra, el vermú, que no quiero que se apague porque para mí ha sido y es como una llama de energía positiva y divertida y este grupo lo adoro y lo sabéis que lo he dicho un montón de veces. Me voy a echar el tercer vermú y ya voy a empezar a decir os quiero amiga y esas cosas. Pero es verdad que ha sido un año pues de mucho sol y sombra, ¿no? A nivel personal con muchas cosas y ha sido complicado, está siendo complicado, tengo dos hijas adolescentes con lo que eso implica, pero es verdad que me quedo con lo bueno, que me quedo con lo divertido, con lo nuevo. Y el otro día, pues eso que os mandé el vídeo, ¿no? Que me hace el iPhone este que hace cosas de vídeos de resumen, digo, es que salís un montón. Salís, no hemos visto dos veces y parece que ha sido todo el año, pero en realidad ha sido dos veces. Lo que pasa es que han sido dos veces muy intensas, ¿no? Y la sensación de vernos durante dos años online de una forma regular ha creado un vínculo más intenso que a lo mejor con otra gente que tengo mucho más cerca. Entonces me gustaría ensalzar esa amistad ya no solo de borracha, sino de verdad. Que ha sido y es, creo que está siendo súper bonita y súper potente en cuanto a darnos también ese apoyo a todas en cada proyecto, en cada cosa, en cada momento, en cada bajón, que estamos muy ahí y eso mola un montón. Ay. Así que vamos a echarnos un brindis por el vermú. Sí, hombre, lo que haga falta. Que vosotras, si no bebéis, no sois del vermú, las cosas como son. Yo es que tengo que trabajar ahora, entonces me parece feo, ¿sabes? Sí, es un poco feo, sí. Yo tampoco creo que me puedo.
con nosotras. Yo tampoco me voy a quejar porque han salido cosas muy buenas y como profesional, profesionalmente han salido cosas buenas, como profesional autónomo ha sido más duro porque yo llevaba nada más que un año abierto con cuando ha llegado la pandemia, entonces bueno, ha sido un poquito más difícil, pero luego en general todo lo demás muy bien, proyectillos interesantes, con mi asociación de cáncer ginecológico, que bueno, pues por desgracia han ido faltando ya mucha gente de ese grupo, y otra asociación que hemos creado, pues un poco para dar educación desde la fisioterapia, la psicología, la nutrición, aquí por la provincia, y está teniendo también un proyectillo que está teniendo buena acogida. Y entonces la verdad es que no me puedo quejar. A nivel familiar, personal, pues tampoco ha acabado muy bien este año, pero bueno, también era ley de vida, o sea que creo que en el fondo, bueno, pues yo creo que como todo el mundo, no me voy a quejar, me quedo con la parte buena y me quedo con vosotras y ya está, y para el año que viene mucho más. Hola, por la María. Por la María. Hola, María. ¿Quién sigue? Lucre, ¿qué te ha pasado? Porque habrá venido la paciente o algo. Bueno, pues yo, como ya sabéis, no ha sido un gran año. Y bueno, ni en lo personal ni en lo profesional. Ha sido mi mejor año, pero también creo que ha sido bastante positivo porque he puesto un poco de freno a mi vida desenfrenada. He empezado a cuidarme y en realidad me estoy preparando para nuevos proyectos para el año que viene. Superé un poquito mi miedo y tuve la valentía de colaborar en el proyecto de Ascensión y de Sandra. Y también todo esto malo me ha ayudado a darme cuenta de que estoy rodeada y estoy formando grupos de mujeres muy importantes en mi vida y las que me han ayudado y no me han dejado caer. Así que os quiero. Nosotras a ti te queremos muchísimo. Marisa, cuando Ascensión y yo vimos tu vídeo, eres una grandísima profesional, ya lo sabíamos, pero pedazo de ponencia que haces para la formación y esperamos que para los siguientes cursos puedas venir presencial a explicarnos todo eso y aprender de ti porque eres maravillosa. Gracias. De verdad, nos dejaste con la boca abierta. O sea, no lo imaginábamos, pero superó ampliamente las expectativas. Que las demás no están a la muerte. Pero Marisa nos sorprendió, porque además es un tema más difícil de abordar, más técnico. ¿No? Que la fisioterapia invasiva, que es una cosa bastante fea, así de nombre. Y fue así, o sea, nos quedamos así mirando el vídeo, Claro, Marisa, no la tenemos que traer el año que viene, como sea, ¿eh? Sí, bueno, sí. O este año, dependiendo un poco cómo vaya, como lo tuyo sería la parte presencial, ya veríamos. Pero, hostia, esto que te ves el vídeo y te dan así entre tú y yo, te van a decir, hostia, gracias a la Marisa, vaya pedazo de formación me acaba de pegar. O sea, de aprender todo el rato, ¿no? Todo el rato de viéndola, así que ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, ya que has dicho eso, pues que te lo quería decir, amiga, que como profesional y como persona, que eres maravillosa. Yo os agradezco que contaréis conmigo, ya sabéis que me cuesta mucho, no estaba en mi mejor momento, pero bueno, por eso creo que me entregué más todavía, y bueno, hice lo que pude, y como dije, bueno, no sé si se fue a Sandra, como que era solo unos matices de todo lo que se puede abarcar. Yo sé que es una temática que normalmente el suelo pélvico nos echa un poquito para atrás, pero queríais que vierais que se puede tratar también, que puede aportar grandes beneficios y darle ese toque que no es tan desagradable. Total. Hola, Marisa. Hola, Marisa. Ay, qué guapa. Bueno, hablo yo porque ahora me tengo que ir, que tengo ahí a una pacientita. Yo... es que para mí siempre en el año yo intento siempre construir. Entonces, para mí las mierdas que me pasan en la vida termino construyendo algo bueno de ellas. Yo creo que buen año no hemos tenido nadie.
Nadie, cada una con lo suyo y cada una con sus problemas, porque para mí un padrastro en un pie puede ser un problema. Y para otra persona no tener ninguna importancia. Entonces, cada una vive su situación personal pues de la mejor manera que sabe o que puede. Y yo creo que este año ha sido como una montaña rusa. Mi sensación ha sido esa, de montaña rusa, de repente estar muy bien, eufórica, maravilloso todo, y de repente estar hundida en la miseria, de repente otra vez levantarte, ¿sabes? Como una sensación de que además no era solo mía personal, porque una puede pensar, madre mía, estoy como una cabra, que lo estoy, no pasa nada, a mí me aceptan tal cual, pero te das cuenta de que el entorno entero, la sociedad que te rodea entera está como perdida. Es una sensación de no saber cómo tenemos que hacer las cosas, muchas veces cómo gestionar lo que nos está pasando. Porque sí, nosotros le quitamos mucho hierro al asunto y tenemos mucho sentido de humor, pero hay veces que yo me siento y digo, es que el ser humano es absolutamente maravilloso. El ser humano es una pasada, porque se adapta a lo más mierda. Y nos estamos adaptando a una mierda muy grande. Y encima, con todo lo que conlleva eso. Entonces yo creo que para mí la reflexión de este año es que da igual lo que nos echen. Da igual. Lo que nos echen, siempre somos capaces de resurgir como el ave fénix, y eso me parece totalmente admirable en nosotras, y yo lo he visto en vosotras, lo he visto en cada una de vosotras, en todas las situaciones que hemos pasado y que habéis vivido y que yo he vivido con vosotras, que vosotras habéis vivido conmigo, y nunca jamás he visto a ninguna tirar la toalla. Hemos podido estar más jodidas, menos jodidas, más hundidas, menos hundidas. Nos han podido pasar cosas que nos han derrumbado, pero ninguna jamás ha tirado una toalla. Y eso es admirable en todas. Es absolutamente admirable. Para mí, que muchas veces estamos rodeados de gente que con nada tira la toalla y que con nada no tiene capacidad, a lo mejor, porque por lo que sea, ¿no? No tiene esa capacidad de crecer y de aprender. De lo que está viviendo, y yo creo que eso es una cualidad importante que tenemos todas, y las tenemos las ocho. Para mí es una cualidad que nos caracteriza, la esencia que tenemos nosotros es esa, yo creo, una de ellas, es que no importa lo que nos venga, no importa, nosotras somos capaces de tirar para adelante y de tirar con alegría, que yo creo que también es muy importante. Nosotras no vivimos en la queja. Vivimos mucho más en la alegría que en la queja. Y yo con eso me quedo. Eso me lo llevo yo en el corazón guardado. Ay, dice así, ¡qué bonito! ¡La Lucre! ¡La Lucre! ¡Venga, Lucre! ¡Por vosotras! Eso que no ha bebido. Si llega a beber, madre mía. Y si llego a fumar... Y ahora, después de esto, yo tengo que hablar. ¿Sabes? En resumen. El estiramiento del tríceps. Soy muy poco de resumir, me gusta muy poco mirar atrás, muy poco. Mi padre tiene una frase que dice que mirar atrás produce tortícolis, y es algo que repite habitualmente. Entonces, obviamente hay que aprender del camino y te va llevando a sitios diferentes. Este año ha sido... Bueno, pues creo que como todas estamos repitiendo, no muy bueno, para no decir malo, a nivel personal en muchos aspectos, a nivel profesional también, en otros muchos, ha sido un año bastante, bastante complicado, pero con esta frase que dice mi Aita, al final es eso, es decir, sabemos de dónde venimos, tienes que mirar atrás para ver de dónde tus raíces, todo eso sabéis que yo lo cuido mucho y me gusta mucho, y atender a las personas que están cerca intentar estar presente, pero luego mirar poco, ¿sabes? Para hacer como
decir, oh, qué mal he estado en este momento, cómo me he caído ahí, qué desastre todo. Soy de cogerme y decir, buah, estoy aquí, estoy hoy súper feliz. O en la vida tenemos momentos felices y momentos tristes, y eso es parte de la vida. Entonces, hay que seguir acumulando momentos tristes para poder seguir acumulando momentos felices, porque eso quiere decir que estamos vivos. Entonces, mi resumen del año siempre va a ser positivo, siempre, pase lo que pase, o haya pasado lo que haya pasado durante todo ese año, pues porque al final sigues cumpliendo un año más y sigues entrando en otro año que seguramente te traerá un montón de cosas bonitas y también cosas feas, que es parte de la vida. Así que... ¡Qué bonito! Chin, chin, por otro año más. Chin, bueno, pues chin. A ver, el 2022, chicas. Pues sí. Que entréis el año a todas estupendamente, orgásmicamente, que disfrutéis de cada orgasmo y de cuando no hay orgasmo, pues también, que si no es un rollo. Todo el día en orgasmo, todo el día en orgasmo, que cansa. Que todo cansa, pierde la esencia. El extremo todo cansa. Claro. Bueno, no sabemos ahí el orgasmo si está en el extremo, no me inclino yo, pero es verdad que todo el día, bueno. Es que si no hubiera momentos de no orgasmo, no podríamos disfrutar del orgasmo. Pero por eso comemos, porque tenemos que descansar para el orgasmo. La vida, nosotros que pensábamos que comíamos para la vida es así. No. Y comemos para poder seguir. Y dormimos también porque ese momento el cuerpo necesita descansar para los próximos orgasmos. Ya. Lo había entendido yo mal. No es supervivencia humana, no es adaptación al orgasmo. Es para orgasmar más. Para orgasmar más. Básicamente. Así que pues nada, pues bueno, que a toda la gente que esperamos estar el año que viene acompañándoos a todas, a los Follower y a las nuevas Follower y a las que se van a venir invitadas al Bermú, con onda o sin ondas, que no pasa que no tenemos nada. Onda, también tenemos derecho a vivir. Y feliz Navidad. Y feliz todo año. Feliz año. Chin chin. Chin chin. Y hasta pronto. Hasta luego.